La UAI Pabru Presperi y el CAI Antonio Bastida de Paz tienen en este momento casos activos de COVID-19. Eso es un reflejo de la situación país, según las autoridades de justicia. Eso mismo hace pensar que una baja de casos también se traduciría en una disminución en las próximas semanas. Las curvas o las olas, tanto del país como del sistema penitenciario, tienen un comportamiento bastante similar. En este momento, en Pérez Celedón, tenemos 30 casos activos en los dos centros penitenciarios. En el caso de los dos centros penitenciarios de Pérez Celedón, ¿qué reporte se tiene sobre los nexos epidemiológicos de esos casos? Por el momento no tenemos un estudio concreto que nos defina que el nexo epidemiológico de alguno de los casos ha sido la visita. Como hay mucha persona asintomática, también es un poco complejo poder decir con mucha certeza que el nexo epidemiológico viene de tal lugar o tal otro. Podemos tener algunos que sí, por ejemplo, en un momento tuvimos muchos casos positivos que venían de celdas judiciales porque ya venían con un diagnóstico positivo de celdas, ¿verdad? Entonces, esto de los nexos o poder decir es muy complejo porque necesitamos, ¿verdad?, un estudio específico de la persona que salió positiva y poder identificar desde dónde fue que se contagió. La viceministra de Gestión Estratégica fue clara que el alto porcentaje de vacunación que tiene Pérez Celedón no significa que se puedan relajar los protocolos. El hecho de que tengamos un alto porcentaje de la población privada de libertad vacunada no significa que los protocolos tienen que disminuirse, que debemos dejar de estar pendientes del cumplimiento de estos protocolos y de que como personas debemos dejar de cumplirlo. No, por el contrario, aunque estemos con un gran porcentaje de población privada de libertad y de personas funcionarias vacunadas, tenemos que seguir resguardando protocolos. Las visitas a los centros permanecen activas.